Chicas Saludables y estamos en la sección de Nutrición Práctica, Cero Excusas. Para ser tu propio chef, lo que tienes que hacer es trabajar con lo que ya sabes que funciona, con lo que sabes que puedes montar en pocos minutos, como el pesto. El pesto básicamente es una salsa fría que tradicionalmente se hace con albahaca. Sí, con albahaca. Este es de mi jardín y mi abuela lo preparaba siempre con albahaca. Ella, Memé, que en paz descanse, siempre la recordaré, ella me enseñó a hacer pesto, pero ella tradicionalmente hacía la salsa de pesto con la albahaca, pero también le ponía perejil. ¿Okay? Y yo particularmente pienso que hay que hacer de todo. ¿Por qué no juntarlos? ¿Por qué no separarlos? ¿Por qué no probar con diferentes hierbas, con diferentes vegetales verdes? ¿Por qué no? Pues vamos a hacer una combinación, la más fácil que me sé, que he probado y es divina y le va a encantar a todo el mundo. En lugar de hacer el pesto tradicional, que es con la albahaca, el aceite de oliva, el ajo, los piñones y el queso, sea parmesano, pecorino o una combinación de ambos, yo voy a hacer una vegana, vegana como soy yo. Para los que no saben, vegana o vegan significa que no consumo ningún producto lácteo, ni huevos, ni carne, ni pollo, ni pescado, nada derivado de animales. Pero ustedes pueden sentirse libres, agréguenle queso si quieren y bueno, cero excusas. Es decir, que siempre, como les digo, les doy las aplicaciones prácticas, lo que ustedes pueden hacer, que lo vamos a hacer rapidito, como un pesto vegano, pero ustedes le pueden agregar otros ingredientes, pueden cambiar las proporciones, pueden hacerlo como ustedes quieran. Pero eso sí, tomen en cuenta que el pesto es altamente nutritivo y les voy a ir diciendo a medida que lo voy haciendo. Básicamente es rico en vitaminas, minerales antioxidantes, fibra y todo por esto y por una sorpresa que le vamos a agregar al final en lugar de piñones. Entonces tengan aquí su procesador de alimentos. Tengo de verdad que salir, tengo que apurarme, me están esperando, típico. Entonces voy a echarle agua aquí, aunque ya les había lavado las hojas de albahaca, voy a remojarlas un poquito y las agrego aquí al procesador de alimentos. Lo más sencillo que les puedo mostrar es esto. Tenemos la albahaca, vamos a agregarle el ajo. ¿Cómo lo hacemos rápidamente? No traje el cuchillo, pero cero excusas. Aproximadamente para esa proporción, que es como lo que yo llamo, no sé, como unos 50 gramos. Luego ustedes pueden buscar la receta, hay tantas recetas exactas, pero yo lo que quiero es que aprendan que esto lo pueden hacer muy, pero muy pocos minutos. Y fíjense, pero el ajo aquí enfrente de ustedes, pueden usar todo tipo de ajo, incluso el ajo rotizado, que me encanta hacer en el horno, súper práctico, y lo tienen en la nevera o en el freezer. Listo, listo para esto. Yo creo que con dos dientes de ajo es suficiente para esto. Aceite de oliva en gran cantidad. Yo también le puse aquí, esto es lo mismo, aceite de oliva, aunque sale un poco muy, sale muy pocas cantidades, así que voy a utilizar este. Fíjense, aproximadamente para esa cantidad, como unas 2 cucharadas, no se preocupen por las calorías, estamos hablando de grasas extremadamente buenas, aunadas a lo que es el valor nutricional de lo que está aquí con la albahaca, el ajo que también es rico en antioxidantes. Entonces, ¿qué faltaría? ¿Dónde está la tapa? Prácticamente 3 ingredientes y lo enchufamos acá, un momento, ¿sí? Y ya está listo el pesto, pero quiero, no sé si me escuchan, ya prácticamente está listo. Quiero agregarle un ingrediente interesante. En lugar de piñones tengo avellanas. Quise probar esta diferencia, lo he hecho también con almendras y es divino, pero las avellanas que están previamente tostadas, sea en el horno o en un sartén, se las voy a agregar aquí al pesto. Entonces ya prácticamente terminamos nuestra receta rápida para salir corriendo, que tengo una cita. Ya saben, pesto, ajo, aceite de oliva y las nueces de su, no sé, disponibilidad, de su gusto. Las nueces son súper nutritivas. Yo probaría esta con maní, que es una leguminosa, bien interesante. Entonces le vamos a agregar aquí. Pero aproximadamente, a mí me gusta con bastantes. No sé cómo decir, es todo como al 1%. Y seguramente todos ustedes saben cocinar. Así que se los dejo a su criterio. Utilizo aquí el dedo mágico. Estamos prácticamente listos.
contamos. Tenemos la sal de sal marina, por eso es un poquito más gruesa. Pimienta. Oh, wow. Y esto huele espectacular. Aquí. Y ya, listo. Tenemos un pesto rico en vitaminas, en minerales como calcio, fósforo, magnesio, y se lo pueden agregar, las personas de Venezuela conocen el casabe, base de yuca, pueden tostar casabe y es divino el pesto sobre esto, sobre el casabe. Okay, se lo voy a mostrar rápidamente lo que fue el resultado de nuestro experimento aquí, un pesto no tradicional. Oh my god. Ya lo voy a colocar aquí para que lo vean. Y cero excusas para no prepararlo ustedes y me cuenten cómo les fue. Y los que cocinan bastante también me pueden decir, ay, no, que yo lo hice con tal ingrediente y me encantó. Y pueden compartir con nosotros esos, listo, maravillosos resultados. Para chuparse los dedos. De verdad, delicioso. Miren, ya está listo nuestro pesto. Cero excusas para no hacerlo ustedes. Pesto hecho en casa, nutritivo, saludable y súper práctico. Para mayor información ya saben, monicasancio.com, monicasancio.net. Recuerden darle me gusta y compartir con sus amigos este secreto para comer más saludable de manera muy práctica. Cuídense mucho.